Bienvenidos al canal Son de Hilo. Hoy vamos a hacer este bonito gorro de Charmander. Ustedes lo podrán realizar con el estambre de su preferencia. Vamos con la lista de materiales. Para hacer nuestro gorro de Charmander vamos a necesitar color naranja o anaranjado, azul, blanco, negro. Yo estaré utilizando un gancho doble cero, tijeras, una aguja estambrera y una cinta métrica. Lo primero que haremos será medir la cabecita para quien vamos a hacer el gorrito. En mi caso, la medida de la cabecita es 52 centímetros. Esa es la medida que yo voy a estar utilizando para hacer mi gorrito. Ahora, con nuestro hilo anaranjado comenzaremos a hacer un anillo de 8 medios puntos altos. Todo el tejido va a ser en medios puntos altos. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 2, 8 aumentos. 2 medios puntos altos juntos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 3, un punto y un aumento en medios puntos altos. Aquí vamos el primer aumento, un punto y un aumento. Así lo haremos en toda la vuelta. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 4, 2 puntos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Así lo haremos en toda la vuelta. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Así lo haremos en toda la vuelta. Aquí ya terminé con mi vuelta número 5. Aquí, para saber cuántos aumentos hay que hacer o cuántas vueltas en aumentos hay que hacer, lo primero que haremos será doblar a la mitad y conforme vayamos tejiendo vamos a ir midiendo. En mi caso son 52 centímetros y como sabemos la mitad de 52 es 26. Entonces, conforme vayamos tejiendo vamos a ir midiendo. A mí me falta muchísimo para llegar a los 26 centímetros. Miren. Entonces voy a continuar tejiendo las vueltas que sean necesarias y hacer los aumentos donde me corresponden. Conforme lo vayamos haciendo, lo vamos a ir doblando y lo vamos a ir midiendo. Y recuerden que las vueltas o todas las vueltas que vamos a hacer van a ser en medios puntos altos. Aquí ya terminé con mis vueltas, ahora voy a medir. En mi caso son 26 centímetros. Vamos a ver. Me lo acomodamos bien. Y ahí está. Ya tengo los 26 centímetros que necesito. Y en total tiene 52 centímetros. Ahora, a partir de aquí, yo voy a hacer vueltas sin aumentos. Voy a contar. Podemos hacerlo de una manera. Esta sería la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 y 13. Hice 13 vueltas en aumentos. Esa es la misma cantidad de vueltas que voy a hacer para terminar el gorrito. O también pueden estarlo midiendo a la persona que le van a hacer el gorro. Esa sería la segunda opción. Pero la que yo utilizo es de contar las vueltas que hago aquí. Y son las mismas vueltas que voy a hacer sin aumentos. Ahora vamos a continuar tejiendo las vueltas que sean necesarias para alcanzar la medida que necesitamos. Aquí ya terminé con las 13 vueltas que necesitaba. Ahora vamos a cerrar nuestra última vuelta y cortamos. Cortamos y cerramos nuestro punto. Quitamos nuestra marca y es así como tiene que quedar la base del gorrito. Ahora vamos a doblar a la mitad. Doblamos a la mitad. Esta sería la parte de atrás. Vamos a esconder este hilito también. Y lo doblamos, lo acomodamos bien, bien. Lo acomodamos bien y vamos a marcar donde van a ir las orejeras. Vamos a doblar bien. Aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Marcamos. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí donde llegamos en el punto 14 vamos a meter. Ahí está. Y lo doblamos. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Igual vamos a marcar donde van a ir, donde va a ir la orejera. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Marcamos. Volvemos a contar 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Lo marcamos aquí y así es como vamos a marcar donde van a ir las orejeras para nuestro gorro. Ahora vamos a meter nuestro gancho, quitamos nuestra marca para que no nos estorbe y metemos nuestro hilo naranja. Vamos a hacer un nudito y vamos a hacer 14 puntos altos, contando las tres cadenitas que vamos a subir, 1, 2 y 3. Hacemos lazada, metemos en el siguiente punto y así vamos a continuar tejiendo hasta tener los 14 puntos altos que necesitamos. Aquí ya llegamos a la marca, ahora vamos a darle vuelta al tejido y contamos 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Nos saltamos un punto en el siguiente, hacemos un punto alto, a partir de aquí vamos a estar dejando un punto libre al principio y uno al final. Nos vamos a saltar uno al principio y nos vamos a saltar uno al final. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener 4 puntos al final de nuestra orejera. Aquí ya llegué a donde me quedaron los 4 puntos altos contando las 3 cadenitas. Ahora vamos a cortar, vamos a dejar suficientemente largo y vamos a cerrar. A ver, cerramos. Jalamos fuerte. Y aquí ya aproveché para hacer el otro también. Y miren, así es como tiene que quedar. Ahora vamos a cortar estambres o hilitos del mismo color del gorrito. Aproximadamente de 50 centímetros. Vamos a cortar 12. 6 para un lado y 6 para el otro.
vamos a agarrar dos, los vamos a acomodar bien. A ver, acomodamos bien, lo hacemos a la mitad y vamos a meter hacia adentro. Esta es la parte de afuera, vamos a agarrarlo así y lo vamos a meter por aquí y vamos a anudarlos de este lado. Lo metemos, lo hacemos de dos en dos o de uno en uno, como ustedes gusten, pero en cada punto vamos a poner dos estambres. A ver, ahí está. Vamos a hacer el otro igual, de dos en dos, o también si gustan de uno en uno, como se les haga más fácil. Y vamos a doblarlos a la mitad. Y así los vamos a poner de este lado. Ahora vamos a meterlo. A ver. Y así vamos a meter el otro también. Aquí ya terminé de poner los hilitos, ahora vamos a empezar a trenzarlo. No lo hacemos muy apretado y vamos a continuar trenzándolo hasta terminar. Aquí ya terminé de trenzarlo, ahora lo vamos a amarrar. Lo amarramos. Aproximadamente vamos a dejar 5 centímetros para darle forma y lo amarramos bien bien y vamos a cortar lo que queda. Lo cortamos, lo emparejamos y vamos a tratar que quede lo más parejo posible. Y miren, así es como tiene que quedar. Ahora vamos a hacer el otro lado igual y vamos a tratar de que estos lequitos queden parejos. Comenzaremos a hacer los ojos para nuestro gorrito. Con nuestro hilo negro haremos 9 cadenitas. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos saltamos una cadenita y en las siguientes cadenitas vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la última cadenita que nos quedó aquí vamos a hacer 5 puntos bajos juntos. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el último punto vamos a hacer 5 puntos bajos juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner una marca por aquí. Ponemos una marquita. Esta sería nuestra primera vuelta. En nuestra segunda vuelta vamos a hacer
7 puntos bajos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos 5 aumentos. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sin olvidar poner nuestra marca, en nuestra tercera vuelta lo haremos sin aumentos. Aquí ya terminé con mi vuelta número 3, ahora vamos a cerrar. Cortamos, dejamos suficiente para poder coser. Y terminamos de cerrar nuestro punto. Ahora quitamos nuestra marca. Esta sería la parte de enfrente. Ahora, de este lado vamos a dejar donde terminamos. Ahora por aquí, donde hicimos los aumentos. Los últimos dos aumentos que hicimos, vamos a marcar dónde están. Aquí vamos a hacer un cambio de color, vamos a meter blanco. Espero que lo alcancen a ver, porque aquí en negro no se nota muy bien, pero aquí están los últimos dos aumentos que hicimos. De los 5 que se hicieron aquí, los últimos dos, vamos a ver dónde están y vamos a meter nuestro gancho. Vamos a meter el hilo blanco. Hacemos un nudito para que no se salga. Subimos una cadenita y contamos 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cerramos, cortamos, dejamos suficiente para poder coser. Y cerramos nuestro punto. Y miren, así es como tiene que quedar. Con nuestro hilo azul comenzaremos a hacer el detalle que va a llevar aquí en el ojito. Vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos una cadenita y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hacemos 4 puntos bajos juntos. 1, 2, 3 y 4.
hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Hacemos 4 puntos bajos juntos, 1, 2, 3 y 4. Y cerramos. Aquí donde subimos la cadenita o donde nos saltamos esa cadenita, vamos a cerrar y cortamos. Dejamos suficiente para poder coser y terminamos de cerrar nuestro punto. Ahora vamos a acomodarlo, lo vamos a pegar justo aquí abajo. Entre el blanco y negro lo vamos a coser aquí. Del otro lado vamos a hacer otros iguales, pero del otro lado lo vamos a pegar así, para que nos quede uno al izquierdo y uno al derecho y no nos vayan a quedar los dos iguales. Ahora vamos a coserlo. Una vez que hayamos tejido todas las piezas, ahora vamos a ponerlas en su lugar. Los ojitos los vamos a poner en la última vuelta que hicimos en aumentos. En mi caso es en la vuelta número 13, así es que lo vamos a contar. Aquí vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. En esta vuelta, a ver, le voy a poner el primer ojito. Vamos a poner aquí. Y la vamos a poner aquí. Vamos a tratar que conforme vayamos cosiendo, vaya quedando derecho. Ahora vamos a ver. Ahí está, así los acomodamos bien y conforme los vayamos cosiendo vamos a darnos cuenta si quedan derechos o chuecos, pero los vamos a tratar de coser los más derechos posible. Ahora vamos a coser los ojitos. Aquí ya terminé de coser los ojitos. Ahora, con ayuda de nuestra aguja estambrera y un poco de hilo blanco, vamos a hacerle un detallito aquí. Vamos a meterlo por aquí donde están los aumentos que hicimos. Vamos a ver, jalar tantito, a ver si no se sale, y le vamos a dar unas vueltas. Si ustedes gustan también se lo pueden pintar. Así es como ustedes gusten, yo se los voy a poner con estambre para que se vea un poquito más alegre nuestro gorrito. Vamos a pasarle, aquí vamos la segunda vuelta, aquí va la tercera. Yo creo que con esto ya se estaría bien así. Ahora vamos a esconder el hilo. Metemos por aquí y vamos a cortarlo. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí ya terminé de ponerle el detallito en blanco. Miren, ahora también le puse su naricita. La naricita la puse justo en medio, arribita de la última vuelta que le dimos. Arribita puse la naricita, la puse justo en medio. Y es así como queda nuestro gorrito de Charmander. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal y me regalen un me gusta.